El doctor Héctor López Gama fue nombrado director de la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en Río Verde por el Consejo Directivo Universitario. El catedrático destacó que para esta máxima casa de estudios se vienen nuevos retos, oportunidades y sobre todo mucho trabajo para seguir posicionando a la universidad dentro de las mejores. Realmente los que nos incorporamos al medio de la educación a nivel superior sabemos que pues esto no es propiamente que te prepares para ser director, sino que haces un trabajo muy institucional y la misma universidad va dándote, abriéndote los espacios y dándote las oportunidades. Yo creo que aquí es un reto, siempre que asumo o que se asume una responsabilidad lleva un cierto reto, salir de un área de confort. Y esto viene a generar precisamente la oportunidad de mostrar pues quizás otras posibilidades que yo mismo tengo que experimentar. Me abre todavía más el compromiso que adquirí ante el Consejo Directivo, ante el rector, ante nuestra universidad y pues ahora mismo también ante la sociedad, porque sabemos que la universidad es generadora de profesionistas y gente que va a tener o que tiene prácticamente muy corto plazo el futuro de nuestra región y de nuestro México, ¿no? Egresado de la carrera de Contador Público de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la unidad Zona Media, estudió la maestría en Administración en la misma universidad y el doctorado en Educación con énfasis en Tecnología Instruccional y Educación a Distancia en la Unión Americana. El contador reconoció el trabajo de todo el personal que diariamente trabaja para sacar adelante el campus Río Verde. Proyectos que de alguna manera ya están iniciados, ya están definidos. Recordemos pues que nuestra unidad académica forma parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, una universidad con muchas escuelas y facultades, y nosotros pues tendríamos en un momento dado ya establecido una línea que nos maneja la universidad. Hay muchos retos, sabemos que hay un plan de austeridad, pero eso creo que va a ser importante reconocerlo, sin embargo creo que es más importante saber que hay mucha gente detrás de mí trabajando, haciendo su esfuerzo para que las cosas salgan cada vez mejor independientemente de los recursos que podamos tener. Respecto al anterior director, el ingeniero Fernando Cervantes Rivera destacó su ardua labor por años y con el cual trabajó en equipo. Él manifestó en su momento y lo hizo público que ya había cubierto desde su propia óptica el tiempo para permanecer aquí, 38 años de servicio, pues digo, es bastante que reconocer y agradecer su permanencia y en ese sentido pues creo que nos hemos acompañado, ambos compartíamos un espacio en el Consejo Directivo, él como director, yo como consejero maestro, y pues bueno, creo que desde que tomé este cargo, que fue hace un poquito más de un año, pues sabíamos que teníamos un fin común, que es el beneficio de nuestra institución y por ende de la sociedad. Finalmente, el nuevo director invitó a padres de familia, alumnos y personal de la institución a trabajar juntos en esta nueva etapa. Estudiantes, padres de familia, maestros, compañeros, créanme que esto viene a reafianzar un poquito más lo que ya tenemos platicado, lo que ya sabemos que se tiene que hacer y por supuesto lo que se va a proyectar a futuro, ¿no? Un resultado de todo esto tiene que ser mayor calidad en lo que estamos haciendo. El actual director se desempeñó también como coordinador de la carrera de Contaduría Pública y Finanzas en el Campus Río Verde, además de ser profesor investigador de tiempo completo. Cuenta con publicaciones en revistas arbitradas, indexadas y capítulos de libro y es autor de ponencias en congresos nacionales e internacionales. La docencia y la asesoría de tesis la realiza a nivel licenciatura y maestría. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.